hablando el doctor Jean-Pierre Michaud para hablar también de otra situación médica importantísima. Hola, Fernando, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Uno de los grandes problemas de muchas mujeres después, ¿no?, de un embarazo es la ganancia de kilos. Hay un tema médico, sin duda, que ya los ginecólogos monitorean y dicen pues que una mujer embarazada debe tener una ganancia ya considerada, no excesiva, para poder luego recuperar la forma. Claro, lo correcto es que la paciente o la mujer aumente entre 9 y 12 kilos durante el embarazo. Pero el problema no solamente es el aumento de peso, que tiene que ver con las hormonas, tiene que ver también con el propio feto que está dentro, el líquido amniótico, etcétera, sino que también la piel sufre una serie de daños durante este proceso en el que se va a estirar esta piel y después se va a tener que volver a contraer. Pero muchas veces las fibras elásticas de la piel se rompen y esto ya no se consigue. El embarazo pues es un proceso muy bonito y natural de la mujer, pero las huellas que puede dejar después de uno o de dos embarazos son irreversibles solamente con dieta o con apoyo de ejercicios. Entonces muchas veces tenemos que nosotros entrar a tratar de darle el cuerpo a esa mujer que tuvo y devolverle un poco la autoestima, porque muchas mujeres llegan a perder la autoestima por las huellas del embarazo. Ahora, doctor, usted como cirujano plástico ha visto sin duda desfilar a muchas mujeres ya cansadas de dietas, de ejercicios, de recurrir a una serie de tratamientos y no volver a tener ese cuerpo que por lo menos tenían antes de la maternidad. Así es, porque hay muchas cosas que suceden. Por ejemplo, los músculos del abdomen, los músculos rectos abdominales se separan, se pierde la cintura, la grasa se deposita en las partes de atrás o en la misma barriga, en la parte de adelante. La piel termina siendo flácida en la parte baja. Nuevamente, no vuelve a su posición antigua. Es muy difícil. Tiene que tener una muy buena genética y ser una persona con una condición ya proclive a la buena salud, a una buena nutrición. Así es, a los ejercicios. Y así todo, pues los embarazos producen rupturas de las fibras elásticas igual. Y la piel queda suelta, tanto en el abdomen como en las mamas incluso. O sea, el periodo de lactancia hace que el volumen de la mama se incremente una buena cantidad y después va a disminuir y esto va a producir que muchas veces la mama caiga, ¿no? ¿Cuáles son los procedimientos, en todo caso, que ofrece la tecnología y la cirugía estética justamente para estas mujeres que acaban de dar a luz? Lo que siempre esperamos es que no acabe de dar a luz, que termine el proceso de lactancia y que por lo menos pase un mes después del proceso de lactancia. ¿Por qué? Porque mientras uno está dando de lactar, la mujer está sometida a una carga hormonal que hace que esté hinchada, que los tejidos todavía no se aprecien como van a quedar finalmente. Y eso se ve un mes después de la lactancia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? El abdomen, por ejemplo, el acúmulo de grasa. Y ahí lo que hacemos es una lipoabdominoplastía, que es una lipoescultura que nos permite sacar la grasa donde está sobrando y que no se va a poder recuperar ni con ejercicios. Muchas veces esa grasa la transferimos en glúteos, por ejemplo, para que nos den una levantadita, porque igual la piel de los glúteos también se ve sometida a este mismo proceso. Y también hay una caída de los glúteos. Entonces levantamos y abrimos el abdomen en la misma incisión, en la misma línea de la cesárea. Por ahí separamos toda esa piel, sacamos la grasa de adelante para que ese tejido que puede estar grueso con grasa adelgace y sea más elástico a la hora de jalarlo, ¿no? Esta es una decisión. Me imagino que la paciente debe tener muy en claro que es mejor hacérsela cuando ya pues, ha decidido no tener más descendencia. Eso es muy interesante. Tenemos que orientar bien a nuestra paciente y decirle, bueno, si quiere salir embarazada nuevamente dentro de un año, dentro de dos, no es el momento, porque es una cirugía que no es que no vayas a poder volver a salir embarazada. Sí puedes, pero ¿para qué vas a hacer esto si el proceso de recuperación es tener más hijos? Exacto, ¿no? Pero, por ejemplo, sí nos ha pasado pacientes que se han hecho esa cirugía pensando en no tenerlo y de pronto, pues, 3, 4 años después tiene un nuevo compromiso, tiene ganas de tener otro hijo y no hay ninguna imposibilidad de hacerlo, pero sí, pues definitivamente es una decisión. Y en cuanto al tema mamario, igual, ¿no? Hay que juntar
en lo posible las dos cosas, porque la autoestima de la paciente no solamente viene por el uso del bikini, sino también por el tema mamario, que es un conjunto en el contorno corporal. Perfecto, ¿no? Doctor Micho, ¿dónde pueden ubicarlo entonces aquellas mujeres que están pensándosela porque no están quizás tranquilas, seguras, no hay un tema de autoestima también, pero claro, necesitan una evaluación? ¿Dónde pueden buscar? Sí, por supuesto. No, ahí en redes nos encuentran, pero lo importante es eso. Este tipo de procedimientos son procedimientos médicos, quirúrgicos, que tienen que ser hechos en ambientes sí, adecuados, por profesionales que tengan certificaciones adecuadas. Con eso estamos evitando la mayoría de complicaciones que son inherentes a cualquier proceso quirúrgico, pero que en lo posible tenemos que cuidarnos de que no se hagan por médicos que no sean especializados. Siempre, ¿no? Doctor Micho, muchísimas gracias. A ti, Fernando, muy amable. Gracias por venir al programa, porque ahora es momento de...